El ministro Walter Correa, Walter, una jornada histórica hoy en Avellaneda. Ah, siempre es histórica, ¿eh? Sí. Siempre es histórica cuando se juntan y se organizan los compañeros y las compañeras, y hoy es un acto sumamente importante, un acto histórico. Estas altas temperaturas, la vence la esperanza de este manifestar que queremos que nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, que nuestro gobernador Axel Kicillof sea candidato, y este espíritu de que de estos 50 años de ese lucha y vuelve, que hoy volvemos a traer ese pedazo de historia acá a este plenario, convencidos de que hay que hacer lo que tenemos que hacer para en estos 40 años ratificar el sistema democrático, defender el sistema democrático, y en estos 40 años un poder, una monarquía judicial, una mafia judicial no puede decir quién es candidato o quién no es candidato. Y bueno, eso es lo que venimos a plantear acá en este plenario de la militancia. Después de hoy no se discute más si hay proscripción o no hay proscripción. ¿Queda claro que hay un intento de proscripción? No solamente que hay un intento de hecho desde la justicia, sino que hay un intento sistemático, cotidiano, de los poderes fácticos, de los medios masivos monopólicos, y también hasta una banda sincronizada, financiada, que le martilló la cabeza dos veces a nuestra conducción, y gracias a Dios esos disparos no salieron. Pero si eso no es proscripción, dígame qué es, porque la verdad que nosotros no comprendemos. Entendemos que esto es sistemático, está accionado, está planificado, y bueno, pero acá está un pedazo de compañeros y compañeros muy fuerte, muy grande, para revertir esta medida. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Gracias, Víctor.